Buenas tardes, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hoy es 5 de julio y estamos en una nueva sesión, en un nuevo episodio en directo con OM System. Eh, llega el verano, llegan las vacaciones. Probablemente algunos de vosotros ya estaréis, o algunas de vosotras ya estaréis de vacaciones. Y si no, pues estarán a la vuelta de la esquina. Y estamos en esa, en esa época, en esa etapa en la que mar montaña, ¿no? O nos vamos de vacaciones, ¿a dónde nos vamos? Hoy vamos a tener un día de aventura, vamos a hablar de fotografía. Fotografía muy particular, fotografía sí, de aventura, fotografía en la montaña, fotografía en condiciones que no necesariamente hay que irse muy lejos para hacer buena fotografía de montaña. Y nos va a acompañar un, un buen amigo, nos va a acompañar un fantástico fotógrafo y, y mejor persona que os voy a presentar en, en, en breves instantes. Eh, vamos a ver cuánta gente somos, de dónde sois, decirnos por favor si me oís bien. Eh, no puedo ahora monitorizar el, el audio, así es que si me decís que se oye bien, pues ya me quedo más tranquilo y vamos, y vamos adelante. Tenemos amigos, tenemos amigas pues, de un montón de sitios, somos ya más cerca de 70. Desde Donostia de las Palmas de Gran Canaria, estamos por aquí a ver Madrid, Sotillo, Madrid de nuevo, Girona, Linares, ¿qué tal, Fernando, a Coruña? Desde un montón de sitios. Desde un montón de rincones se veis y se oye de maravilla, Tito. Muchísimas gracias por, por confirmármelo y así ya podemos. Gracias Adrián, cómo estás? Estamos estamos ya estamos ya en marcha. Veréis, eh, como decía, entramos en una etapa en la que bueno, pues tenemos que ir poniendo ya también los equipos a punto porque es una etapa en la que bueno, probablemente hacemos más fotos que de lo normal o no, pero bueno, en cualquier caso, para irnos preparando. Voy a compartir con vosotros un par de cosas. Lo primero y antes de que antes de que se me olvide, os quería comentar que sigue en marcha la promoción que tenemos desde el mes de mayo, que está a punto de acabarse ya. Esta promoción, si vais a la página web y entráis en la pestaña de, de promociones, están prácticamente todos los equipos, cámaras y objetivos, están prácticamente todos promocionados. Hay una pequeña sorpresa de última hora y es en los detalles de la promoción, si entráis, que acaba el día 16 de julio, es decir, todavía tenéis... Aproximadamente unos 10 días para aprovecharos de esta fantástica promoción. Bueno, pues hay 200 euros de reembolso en una selección de producto, una selección de equipos, 100 euros de reembolso en otra selección de objetivos y 50 euros de reembolso en los eh, microzucos 40-150 estándar, los que van en kit con o en doble zoom kit con, con las cámaras de, de iniciación. Pero con la OM1, el cuerpo o con el kit de la OM1, aparte de los 200 euros. Tenéis 100 euros de descuento adicional a la hora de meter el equipo en el carrito. Que esto, por si no lo sabíais o tenéis conocimiento de la promoción antes de, antes de hoy y no, os, no habíais entrado, pues que sepáis que, que tenemos esta, esta pequeña sorpresita. Luego, también, eh, como os decía, hemos preparado para este verano... Dejadme que voy a compartir la pantalla de nuevo. Hemos preparado para el verano... Eh, no vamos a parar, o sea, no, no vamos a parar de compartir con vosotros ratos y compartir inspiración o consejos o, o en esas sesiones de formación que tenemos en, en, en Zoom. Entonces, para quien no lo conozca, si hay alguien que no lo conozca, en la, en, la, primero hay que estar registrado en MyOM System, todos aquellos que sois usuarios de la marca. Pues si tenéis los equipos registrados, tenéis ya cuenta en MyOM System, pero aquellos que quieran de alguna manera pues conocer más en profundidad el asunto de, de OM System, bueno, pues entrando en la página de MyOM System eh, podéis encontrar aquí en eventos, no en soporte, en eventos, perdón, tenemos en esta página todos los eventos que están programados para el mes de julio. Igual que este que tenemos hoy aventura en alta montaña con Javi Camacho. Si filtráis por el idioma, que muchos de vosotros ya sois veteranos en ello, si filtráis por el idioma, pues veréis todo lo que vamos a hacer este verano. Hoy estamos con Javi, que ahora, ahora le voy a dar entrada. Tenemos también sesiones OM, todo lo que son sesiones OM son sesiones privadas, son sesiones que no se graban, son sesiones a las que hay que atender. Y también pensando un poco en, en el verano, pues tendremos sesiones de fotografía de actividades al aire libre, pensando en deportes al aire libre, pensando en vacaciones, pensando en, en ocio y en, y en temas lúdicos. Pues bueno, algunos consejitos con Jairo Díaz y también aventuras con Álvaro Sanz, también dos buenos amigos colaboradores de la, colaboradores de la casa. Y en directo, también aquí en, en, en YouTube y en, y en Facebook, yo eh, el día 19 de julio haré una sesión un poco, haciendo un pequeño recordatorio de... Estamos preparados para las vacaciones, tenemos ya el equipo en, en marcha, qué tipo de fotografía, en función del destino, qué tipo de fotografía vamos a hacer, todo, todo ese tipo de, de cosas. Pues bueno, echaremos un ratito aquí en YouTube y en Facebook para que podáis preguntar en un momento determinado o esas preguntas de última hora antes de partir para el, para el, destino, el destino vacacional. Y, y bueno, eso es lo que, lo que, os, quería, lo que os quería comentar, voy a compartir. Y voy a dar de entrada a nuestro invitado de hoy, que es Javier Camacho. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Por aquí andamos con ambiente pre-Sanferminero. San ya sabéis San que Ferminero. soy de Pamplona y mañana empiezan aquí las fiestas grandes. Así que ahí andamos calentando motores. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pues, pues nada, sé que has preparado una sesión para nosotros. Oye, Javi, el, sé que has, has estado hace poco de viaje tú. Eres un hombre. De hecho. Tú eres una de las personas que ha dicho una de las frases más bonitas que yo he escuchado en la historia de la fotografía. Y lo sabes. Y lo sabes, que es esa de que la batalla, la batalla de las luces se da en las cumbres. Y es, es, que, es que adoro esa frase, ¿eh? me encanta esa frase. Es así, y, es así. Y sí que es verdad, pero claro, también es verdad que te iba a decir, tú eres un privilegiado, no es que seas un privilegiado porque tú estás muchas veces cerca de las cumbres, pero eres privilegiado porque estás, pero estar también cuesta, cuesta esfuerzo y cuesta sacrificio. Y una de las cosas que quizá hoy también vamos a abordar es que aunque eres hombre de Himalaya y eres hombre de grandes cumbres, pero eres un hombre de montaña de toda la vida desde que eras pequeñín y para no hace falta irse muy lejos para hacer fotografía de montaña se puede hacer también más cerquita, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver fotos, digamos, más eh, asequibles para todos los públicos, por decirlo de alguna manera. Sí, así es. Eh, últimamente, desde hace unos años, desde el 2019, dejé de marchar un poco a los Himalayas y tal. Y con la pandemia, pues hubo que parar de, de soñar con aquellas cumbres. Y últimamente me he volcado mucho, pues eso, en sitios más cercanos, ¿no? Aparte de los Pirineos, sobre todo los Dolomitas, que es. Es increíble, es precioso, y los Alpes, ¿no? Paisajes bastante más asequibles y cercanos, muchos de ellos en dolomitas, pues eh, casi a pie de carretera, ¿no? Entonces, pues eso, he cambiado un poco de aquellas grandes cumbres y aquellos retos más deportivos, digámoslo así, entre comillas, con los últimos años, pues eso, algo más, más volcado hacia la fotografía de, de paisaje, siempre de montaña, pero vamos, una montaña más cercana y asequible. Más asequible, ¿no? más para todos los públicos. Y lo que vas a compartir con nosotros es esto último que, que, que has hecho, porque tú eres, esta pregunta ya te la he hecho alguna vez, ¿eh? pero ¿eres más alpinista que fotógrafo, más fotógrafo que alpinista o es que no se puede disociar en tu caso una cosa de la otra? Bueno, yo creo que al principio empecé siendo más alpinista que fotógrafo, eh, pero con los años eh, pues se ha ido equilibrando la cosa. Me he mantenido durante unos años en que no sabría decir qué, era, qué hacía más o cómo me consideraba más, pero actualmente yo creo que ya me considero un poco más fotógrafo que alpinista. ¿no? Eh, nos hemos ido haciendo un poco mayores, responsabilidades familiares, eh, laborales, y a día de hoy pues casi disfruto más con la fotografía y... y y la, diría yo, inteligencia natural, ¿eh? ahora que está tan de moda esto de la inteligencia artificial, con la inteligencia sí. natural, ¿no? Me encanta salir a, al, al paisaje de montaña especialmente, a disfrutar de la naturaleza sin, sin andar mucho, sin subir a ningún lado, simplemente buscar el sitio más bonito para hacer la foto, escuchar... Los pájaros por la mañana al amanecer como despiertan, ver cómo las nubes se van tiñendo de colores cálidos, cada vez disfruto más de la montaña y de la fotografía, pero eso de una manera muy distinta. Claro, a, a ver, sin criminalizar nada, sin demonizar nada, y lo de la inteligencia artificial, la verdad, gente, casi que nos ha atropellado en todos los aspectos. Lleva, lleva con nosotros muchos años, en muchos aspectos y sí, muchos aspectos de nuestras vidas la inteligencia artificial ya estaba, pero como que ha habido ahora una eclosión de que parece que parece que que, que todo es inteligencia artificial. Y yo una de las cosas que sí que me gusta comentar es que la inteligencia artificial está y está para, y tiene sus ventajas evidentemente, pero hay cosas como tú bien acabas de describir que la fotografía no puede ser sustituida por la inteligencia artificial. Se podrá sustituir el resultado. Posiblemente yo no sé si las fotos que vamos a ver ahora se pueden construir o reconstruir o crear por medio de inteligencia artificial probablemente sí, pero no es lo mismo ver una fotografía en la que tú has estado, has madrugado has olido las flores, has sentido el frío o el calor, o has escuchado el canto de los pájaros, que si lo has hecho sentado delante de un ordenador con un ratón y un teclado, no creo que la experiencia no tiene absolutamente nada que ver y el resultado no siempre es lo más importante. Evidentemente es lo que cada uno busque, ¿no? al fin y al cabo es lo que cada uno busque, pero en el proceso no son comparables. Sí, yo creo que, 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 que es insustituible, ¿no? Esa experiencia que tú has vivido eh, para hacer la fotografía, eh, lo que hablaba, no, el escuchar a los pájaros, eh, el, el olor de la humedad, de, de, del agua, eh, eh, eso, bueno, pues la inteligencia artificial a lo mejor te permite el arte, la creatividad, eh, construir. Pero, 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 es mucho más importante eh, eh, el hecho de salir de tu casa eh, para ir a hacer este tipo de fotografías y viajar y descubrir y sentir nuestra madre naturaleza de una manera mucho más importante que no construyendo fotografías, ¿no? Yo creo que eso es lo grande que tiene la fotografía y una de las cosas que más me gusta a mí de, de OMD eh, es que me siento muy libre, ¿no? Cada muy libre. Cada vez, para mí es, eh, eh, yo siempre lo he dicho, que la marca significa libertad, ¿no? El hecho de poder eh, ir a donde yo quiera con poco peso y, y, y llevarme todos estos recuerdos y poder compartirlos, lógicamente, que también es muy importante poder compartirlos, ¿no? Pues para mí es, es muy importante. Y eso no lo va a poder nunca una inteligencia artificial, eh, la experiencia no te la va a poder sustituir, ¿no? Eh, es insustituible, Esa, ese, eso que tú has vivido allí y a lo que yo animo, ¿no? A salir, a salir y a salir, a, a descubrir paisajes y a traerte estos recuerdos tan grandes, ¿no? Estos regalos que digo yo que son regalos. Sí, sí, porque además son momentos irrepetibles. Puedes estar en el mismo sitio en otro momento, pero el hecho de estar en otro momento ya no es la misma experiencia, puede ser parecida. Son momentos únicos. Pues si te parece, yo os diría una cosa a todos los que estáis asistiendo, es si tenéis preguntas para Javi o tenéis preguntas para la marca, os diría que las pongáis en el chat, si la podéis... Eh, con el prefijo, ponéis delante preguntas y en grande para que me resulte fácil identificarlas. Y luego al final abordaremos todas las preguntas que nos hayáis hecho, porque ahora lo que vamos a hacer es disfrutar, disfrutar con las fotografías que, que Javier ha preparado para nosotros y que nos cuentas. Nos vas a contar un poco cómo las has hecho, eh, cómo te has enfrentado a ellas o cómo las has usado. Bueno, un poco eso, lo que decíamos antes, ¿no? que nos cuentes un poco esa experiencia de estas fotografías. Uh -huh. vale pues mira eh, esta primera fotografía mmm, creo que se, la ves bien tito eh, sí sí, sí vale pues esto es de un viaje que he hecho ahora recientemente acabo de volver la verdad es que este junio junio ha sido muy productivo he hecho tres viajes en, en, en el mes. El primer viaje lo hice a Dolomitas, luego estuve 10 días en Alpes y ahora he estado recientemente otra semana en Dolomitas. No era un viaje fotográfico, ¿no? era un viaje más bien familiar. Fui con mi, mi hermano, los sobrinos, mi cuñada, familia y les iba a enseñar un poco Dolomitas. Llevo. Pues en estos dos o tres últimos años, yendo, he ido como unas diez veces, y, y la verdad es que ya es un lugar que empiezo a conocer bastante bien, no como los Pirineos, pero la verdad es que no. empiezo a conocerlo muy bien, un sitio realmente espectacular. Y en este caso, pues no iba a hacer fotografías, iba a eso, a enseñar los sitios, y la verdad es que eh, lo que os comentaba de la grandeza que tienen los equipos de OMD para mí. ¿no? Es, eh, no me dio pereza el echar a la mochila, al, al petate que llevaba con un montón de cosas, tienda de campaña, un montón de cosas. Eh, no me dio pereza echarme el equipo fotográfico, coger unos cuantos objetivos que iré hablándonos de, de ellos. Y, y, y eso, al principio del viaje dije, oye, ¿por qué no aprovecho para madrugar yo por las mañanas? Había que madrugar mucho. ¿no? A las, pues me levantaba a las cuatro de la mañana, a las tres y media, eh, para ir a hacer este tipo de fotografías, ¿no? Eh, Hacía el amanecer y luego me volvía otra vez al camping, me volvía a meter en la tienda de campaña y en el saco un ratillo hasta que se levantaran todos y después, pues bueno, hacer fotos familiares, fotos pues de recuerdos con mi hermano, o los sobrinos y, y los, los críos. Y, y, y bueno, pues eh, esa es la grandeza que tiene esto, ¿no? Que no tienes por qué llevar un equipo muy grande y. y y, y llevarte pocos objetivos. Eh, esto fue un poco improvisado, no fue un, fue un viaje fotográfico. Claro, esto yo aquí. Eh, eh, sí. perdona Javier, aquí te extraigo claro, dos mensajes muy importantes. Uno, que, como has dicho, que no era una expedición o no era un viaje fotográfico, es decir, donde la fotografía fuese. A ver, la fotografía en tu caso siempre es protagonista, pero la fotografía en este caso no era el objetivo. El objetivo era disfrutar de unos días en familia. Ahí está. Y, hay, y otra cosa importante es que tú eres un hombre que se caracteriza por fotografiar paisajes, montañas, amaneceres, atardeceres, y hay cosas que no se pueden cambiar en la fotografía de paisaje que son los horarios. Si quieres, si quieres hacer un amanecer tienes que estar antes del amanecer. Esto no, no, al sol no le puedes decir, espérate un poco, ¿no? Sí, es, es, es así. Y bueno, aquí la ventaja es que las localizaciones las tengo bastante trilladas y, y bueno, había cogido también. Eh, os aconsejo sobre todo para este tipo de fotografías, pues llevar filtros degradados que me Resultan muy importantes para equilibrar las luces de, del cielo con lo que suelen ser bastante más luminosas, con, con, con la parte baja de la fotografía que se le, su, suele ser más oscura. Yo llevo un filtro degradado de tres o cuatro pasos. Y bueno, esta fotografía está hecha con el 825 a 9 milímetros, con el 825 Pro a 9 milímetros y a uno, a uno partido por 6 segundos de, de velocidad a pulso sin, sin trípode eh, y, y bueno pues esto es una de las cosas que, que, que a mí me encanta no del sistema eh, ese estabilizador óptico que es una de las cosas que más para mí más disfruto y, y más destaca no de, 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 de otros sistemas esto es en el paso Yau que es muy famoso muy conocido eh, la carretera está a, a 10 minutos de, de, de este sitio que yo ya conocía. Antes has hablado de que, que cambian mucho las circunstancias. Yo había estado aquí unas cuantas veces más y la verdad es que solo otra vez había conseguido un buen o bonito amanecer. Sin embargo, pues aquí el amanecer fue precioso. Es una de las fotografías que más me gusta de las últimas que he hecho. Eh, transmite pues es una calma, una tranquilidad, una belleza. Increíble, fue raro no encontrarme con ningún fotógrafo más porque es un sitio que suele haber gente y eso, Ajá. el amanecer fue verdaderamente espectacular, ¿no? muy bonito. Eh, voy a pasar a la siguiente. Esto, pues eh, lo mismo, eh, madrugué otro día bastante. Eh, pues a las 4 de la mañana o algo así, porque joder, amanecía muy temprano. Eh, no sé si es que amanecía más temprano aquí. Eh, ahora están Pirineos y pasa acá el amanecer, eh, pues era a las 6 y pico, pero igual era por las fechas también. Hace, hace dos o tres semanas, pues era a las 5 y pico de la mañana, me tenía que levantar súper temprano. Pero esto está uh -huh. también en, en esa zona, en vez del Yau es el Falsarego. Es un laguito precioso en el que había estado también una o dos veces. Eh, había estado en otoño, el, el, el agua eh, había mucha menos agua y estaba feo porque se veía una franja seca bastante grande, pero fue un amanecer. Preciosa, además sin viento, o sea que si hubiera venido a hacer fotografías, seguro que me hubiera hecho viento o cualquier, o no hubiera tenido estas luces, ¿no? De hecho, cuando estuve a primeros de junio no tuvimos nada de buena suerte, fuimos a hacer fotos exclusivamente y no tuvimos mucha suerte, nos hizo bastante mal tiempo. Y aquí que no venía a hacer fotos, menos mal que al final conseguí, me llevé el equipo fotográfico por si acaso, y al final me decidí a ir levantándome por las mañanas, ¿no? Esta está hecha también. Sí, sí. No, no, sí. termina, termina. Sí. Eh, bueno, que esta foto está hecha con la OM1, también igual que la anterior, con el 825 a 10 milímetros y, y uno partido por 10 segundos a pulso, ¿no? Y con el filtro degradado que os decía. Dime. Ajá. Sí, te iba a preguntar porque teniendo en cuenta que este viaje, eh, digamos, lo has, lo has enfocado de una manera un poco distinta a lo mejor a otros viajes donde la fotografía, otras expediciones donde la fotografía era fundamental o digamos era parte del objetivo del viaje varía el, el equipo que llevas contigo varía de ir de una manera a otra quiero decir cuando has hecho otros viajes solo que ha sido hacer fotografías y en este viaje que ha sido con la familia hay mucha diferencia entre a la hora de decidir qué equipo llevas o llevas lo mismo a ver a lo mejor mmm, si voy a hacer fotos tal vez lleve otro equipo fotográfico, ¿no? Algún objetivo puede ser que, que varíe. Por ejemplo, el 825 sí. lo suelo sustituir por el 714, que me da un poquito más de gran angular, más luminosidad, me permite hacer fotografía nocturna. El 825 a uh, F4 pues eh, no te permite hacer fotografía nocturna o te tienes que subir el ISO bastante, entonces si sí, utilizo el 714 2.8 para a, a, tener un poco más de amplitud y además lo que te digo, eh, hacer fotografías nocturnas, ya me supone también aparte de que pesa un poquito más ese objetivo pues luego el sistema portafiltros ya sabes que es específico que es un poco no. más grande, yo utilizo el de Lucroid, Lucroid, específico para el objetivo que ya pues tengo que llevar pues eso, filtros un poco el portafiltro es un poco específico y, y, y bueno pues llevo algo más de peso entonces el 825 lo suelo sustituir por por el, por el 714 eh, va también un poco a temporadas hay temporadas que si a pesar de que vaya a hacer fotografías eh, voy a andar bastante porque son zonas que no conozco eh, y, lógicamente te pierdes alguna vez te cuesta más en los sitios eh, suelo llevar a lo mejor el 12100 f f4, f4. Que es un todoterreno muy grande, te permite, tiene un rango focal muy grande y además, ya sabes, sincroniza muy bien con el estabilizador de la cámara y te permite hacer fotos a pulso a dos segundos tranquilamente, ¿no? Entonces, eh, sí que suelo variar los objetivos. Eh, el que sí que suelo llevar casi siempre es el 75-300, que tú sabes que a mí me encanta, es un objetivo sí. que. Que es muy barato, que es ligero, que es pequeño, que para mí es de, decisorio para utilizar el sistema Olympus, sobre todo para paisaje. No lo recomiendo para fotografía de fauna ni de, ni de a lo mejor de cosas en movimiento porque le cuesta enfocar, pero para paisaje ese objetivo es, es increíble. Luego os voy a enseñar unas fotos que fui eh, pues el verano pasado a hacer montaña, a hacer 4000 a los Alpes, y entonces suelo llevar el 1245 F4 que es un objetivo que no pesa, es que no te nota no notas que, que lo llevas. Entonces, si voy a hacer montaña a, a 4.000 o tal, el 1245F4 es el objetivo que suelo estar llevando junto con el 75300, ¿no? eh, que a mí me encanta para, para paisaje. Entonces sí que suelo variar un poco los objetivos. Aquí sí que no llevaba objetivos que, me, que pesaran. Mucho, pues bueno, pues porque iba en plan. Pero también ibas un poco con la familia y las noches eran sí. para descansar, ¿no? Sí, por ejemplo, no he hecho nocturnas en este viaje, por ejemplo. Por Así que sí que claro. varía un poco, sí. Te voy a pasar a la siguiente. Esto lo mismo, pues es amanecer también creo que se llama Landro el, el lago este eh, también está cerca de, de la carretera no hay que andar mucho y bueno lo bueno de esta fotografía es que está hecha con el modo live el el el, el, ah, el, el 5, sí eh, con el 64 eh, y me, está hecha a dos segundos con el 825 a dos segundos a pulso y es una pasada el efecto ese eh, abajo del agua sedosa eh, pues es una pasada. ¿eh? Y aparte, una de las cosas que me gusta de, de este sistema de micro 4 tercios es, es la profundidad de campo que, que se tiene con, con, al tener el, el, el sensor micro 4 tercios, ¿no? que ya sabes que multiplica por dos, que un F4 supone un F8 y para paisaje... Es la hostia, te sale todo más enfocado, no tienes mucha más profundidad de campo. Entonces, si, si os observáis, la primera parte, el primer término está enfocado y el, el final, allá lejos, aquellas montañas preciosas también es, están enfocadas. ¿no? Y hacer fotos a dos segundos de, con esa agua sedosa, pues... Pues es una pasada. Yo no sé si quieres explicarte un poco más cómo funciona eso del filtro ND, que sé que hay gente que utiliza incluso sí. para ganar rango dinámico. ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, todos los modos de disparo computacionales, sea el IFND o sea el disparo de alta resolución o el apilado de enfoque, etcétera, tienen un, digamos que tienen un objetivo fundamental, ¿no? El IFND, pues bueno, el aspecto creativo, el agua sedosa, el agua lechosa, el bueno, ese, pero tienen otra también otras, digamos, ventajas adicionales, o, o mejoras colaterales, por decirlo de alguna manera, o beneficios colaterales, y uno es el que tú acabas de decir, ¿no? Que, aparte de conseguir con dos, dos segundos a pulso, pues yo me imagino que esta foto también es una foto que has hecho de esto que te tiraste, te tiraste de la tienda de campaña, fuiste, hiciste la foto y te volviste a la tienda de campaña. ¿no? Sí, sí, sí. Está... Había estado antes con la familia por aquí paseando a mediodía con una luz brutal, o sea, muy dura, muy... Había gente por ahí y dije, hostia, pues este sitio en el que no haya estado haciendo fotografías nunca y había pasado varias veces, dije, hostia, pues tiene que dar, dar de sí. Y entonces eso, había poca luz, es de amanecer, y, y bueno, pues eso, el hecho de incluir ese agua sedosa adelante, porque hacía un poquito de viento y no me salían bien los reflejos, aunque creo que después se paró. Creo que tengo alguna foto. Uh -huh. eh, claro, bueno. pero en el fondo el secreto está en lo que tú estás comentando, no esa libertad que tú mencionabas al principio, ¿no? Que. Sí. Eh, Cámara al hombro, un objetivo eh, angular, sí. modos de disparo que te permiten pues, hacer este tipo de fotografías sí, claro. sin tener que pensar mucho en el sí, equipamiento, sí. en el trípode, en los filtros y todo ese tipo de cosas. ¿no? Que es, es. Una, que también un poco el mensaje que queremos transmitir, que sí. si, si usáis, si usas mi System, hay determinadas fotografías que te permite hacer que, que, que no te dan pereza, ¿no? Porque sí. es echarte la cámara al hombro y. Y echarte, echarte al monte. ¿no? Sí, y eliminar a lo mejor filtros, esos filtros ND. Aquí sí que tendría el degradado, ¿eh? que el degradado lo utilizo... Uh -huh. siempre, sino pero el 8.25 de... te ayuda para el 8.25 como lo puedes enroscar. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Te permite utilizar sistemas eh, de filtros, portafiltros universales. Entonces, eh, en ese aspecto es algo que me gusta del 8.25. En esta pero... foto dice Estrella... Hay, hay otras preguntas que abordaremos después. ¿eh? Está por aquí Vichus sí. también. Dice que... Vecinos desde hace muy poco y esperando, como decía, mañana que empiecen los San Fermín, <laughs> dicho, es que está, sí, sí. está por aquí. Sí. Eh, sí, Estrella, de Sotillo, hola Estrella, ¿cómo estás? En esta foto del agua sedosa, lo digo porque es la que está en pantalla, ¿dónde enfocas? Pregunta que dónde enfocas. Pues suelo enfocar, en este caso creo que enfocaría a la piedra esta que hay... Eh, primer plano. Eh, 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 un poquito, estaría a un metro o algo así. Mm. Eh, o sea, no me lío a hacer hiperfocales, siempre enfoco como a un metro y medio, dos metros o algo así de, de donde estoy yo, ¿no? ¿Con eh, qué diafragma está disparada esta, Javi? Se estará, yo no lo tengo apuntado, pero creo que andará por F8, F8 eh, por por ahí. Calculo, que equivale a un F16. Claro, es que con F8 lo tienes todo enfocado. Ahí está, equivale a un F16. Y hasta F8, incluso un poquito más, pues no entra todavía el tema de la difracción en, en según qué objetivos. Te permite, pues eso, a F8, que es un F, F16 equivalente. Y ya te digo, el punto lo suelo seleccionar, lo suelo seleccionar eh, moviendo en la OM1 el joystick ese que se sacó, que salió nuevo, que tú puedes uh -huh. mover el punto de enfoque o sea, donde tú quieras y lo suelo, lo suelo poner yo, el punto de enfoque. Ya te digo, en este claro caso que tienes metro y medio. Mil, claro, tienes 1.053 puntos de enfoque para elegir. Sí, sí, pero eso vais recorriendo la fotografía hacia donde yo quiero más o menos. No dejo que la cámara elija el, el punto de enfoque que quiere, porque te puede mandar a, a donde quiera, ¿no? Entonces yo suelo procurar eh, elegir el punto de enfoque, pues eso, como a unos dos metros o por ahí en este caso, un poquito más, eh, pues para que me salga enfocado el primer término y, y, y el del fondo, pues también. Un poco más o menos. Hay por aquí Javi por aquí un par de amigos, David Maimó y Rafa Berlanga, que han llegado, que llegan tarde. Dice se llego tarde, imperdonable. Y, y David bueno. también, pues os vamos a perdonar, pero que sea la última vez, pareja. Muy bien. Mira, te he pasado a la siguiente. Esto, pues lo mismo. Eh, es el, el laguito que hemos visto. Es el mismo lago que sale en la presentación. Eh, está cerca del paso falsarego y bueno pues eso también es el amanecer y precioso no esta está hecha esta es la 4 eh, con el 1245 pro que me lo llevé en este caso a 12 milímetros 1,3 segundos 1,3 segundos y bueno pues amanecer precioso eh. claro, para la fotografía que haces tú Javier a ti la, la gama de objetivos pro F4, es decir, 825, 1245 y el 40-150, que no hemos hablado de él, pero, sí. pero a, ti, a ti te ha abierto también, digamos, claro, con el 75-300, pero digamos que te ha abierto un poco la gama focal porque hemos reducido mucho el tamaño y el peso uh -huh. y esto en tu mochila se agradece, sí. ¿no? Se, se el 1245, claro. Sí. <laughs> El 1245, la verdad es que tenía muchas ganas de que saliera. Eh, que no vas a hacer fotografías nocturnas, eh, pues no te llevas el 1242.8, ¿no? Pues me llevo este, eh, que luego ya os digo, cuando veáis fotos de Alpes eh, que voy a subir 4.000, eh, utilizo ese objetivo. Y la verdad es que, pues aquí ya veis, eh, de una calidad y lo mismo, una profundidad de campo de la leche, eh, con el primer término de la. Eh, de, de ahí el, el tronco ese enfocado, el fondo enfocado. Si, si, si lo metes a F8, que estará también por ahí más o menos, pues eso, al final es como uh -huh. un F16, ¿no? Y te sale todo, todo enfocado. Así que, bueno, pues eso sí, si es un objetivo que, que, que no recuerdo cuánto pesa, tú lo sabrás, pero 200 gramos, creo, o algo así. Pues, hombre, de memoria, bueno, de memoria, de memoria por, no lo sé, no me estoy perdonando. Pero, pero, pero el 1245. 12, que no te das cuenta de que lo llevas puesto además en la cámara y lo puedes llevar colgando la cámara del cuello con una facilidad increíble pues fíjate esta es el mismo sitio ese donde estaba el agua sedosa el mismo sitio pero aquí sí se me paró el viento un poquito y bueno aquí tenéis pues eso ese espejo precioso la naturaleza a, a, que te entra por la vista de una manera increíble no la inteligencia natural que esa es la que sirve uh -huh. y la que vale no la inteligencia natural eh, esta está hecha también con la m1 este pues me llevaría también igual me lleve también el 1240 con el 1240 a 13 milímetros y un, y, y, y un segundo con uno pues igual también me. La verdad es que no recuerdo al final los objetivos. Tengo aquí apuntado eso, pero se me hace raro. Será un error. Será el 12.45. Porque creo que el Ah, porque bueno, a lo mejor te lo has apuntado a mano y que te, te sí, haya... Sí, te sí, pero no, 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 El, el, el 12.45 tiene que ser. Y nada, pues eso también. Filtro degradado arriba para compensar las luces. Y bueno, ese paisaje increíble, ¿no? Precioso. Esto es, está al lado de donde he hecho la foto anterior. Eh, pues eso, o esas flores preciosas, increíbles eh, 254 ¿sabes? gramos pesa el 1245, Javi Eso ves, había que andar por pero, los pero 200 estaba mirando por aquí Por los 200 gramos Con el 825 está a 9 milímetros, uno partido por 8 segundos Y bueno, a amanecer, allí tenéis las tres cimas del abaredo Desde un mirador que hay cerca de la carretera y bueno, pues con esas fotos, con esas, eh, el punto de enfoque a las, a las florecillas del medio, más o menos, cerrando el diafragma bastante y al amanecer también. Es un sitio muy bonito, las tres cimas del lavaredo, increíble, ¿no? Eh, esto es el, el mismo sitio que la foto que abría la presentación. Pues eso, un poco con, con, las, con la nube ahí, y eso, pues la tranquilidad, la calma, con el 825 a 9 milímetros, uno partido por, por 8 segundos. Muy bonito el sitio. Javi, Esto es el viaje. Sí, dime. ¿qué, ¿Qué filtro, pregunta Fátima Blanco, ¿qué filtro degradado usas para esas, para esas fotos que tienes tanta pues, diferencia? Eh, utilizo, tengo de Lucroid, el HQ, el de HIC, High Quality, eh, que son de cristal, eh, tengo dos, un, de 1.2, que creo son cuatro pasos, y 0.9, que son tres pasos, degradados, eh, suaves, eh, eso, el 1.2 y el 0.9. Y suelo utilizar más el 1.2, porque me, me, me compensa más la luz. Incluso hay veces que pongo los dos encima, ¿eh? uno encima de otro, o sea, el portafiltros con dos filtros, y a sí. veces es tan grande la diferencia de luz arriba, sobre todo en las montañas nevadas, blancas, con, la, claro. con el fondo de los valles, que a veces tengo que utilizar los dos puestos, el 1.2 y el 0.9, los dos. Y esos son los que utilizo siempre. No tienen dominantes y, y la verdad es que yo estoy muy contento. Y además es una empresa española eh, que, que también... Es una nota positiva. Eh, esto fue de un viaje que, que hice este verano pasado, el, el, el año pasado, a eh, hacer montaña. Esa es una de las míticas cumbres, desde aquí no se aprecia muy bien, pero es el Cervino, una de las montañas más bellas del planeta, de los Alpes, eh, frontera suiza con Italia. Y vine a hacer... Eh, los Breighor, que son estas montañas eh, que se ven aquí, donde sale mi compañero de cordada con, con ese desplome ahí de hielo, esa arista fina, con gente allá al fondo, chiquititos. Eh, pues bueno, eh, aquí llevaba la foto, la cámara colgando y con el objetivo. Aquí sí que es el, el, el 1245 Pro a 42 milímetros, eh, el Cervino Montaña. Pues eso, preciosa, que subí ya hace bastantes años. Muy, Muy técnico, ¿no? El Cervino. Sí, es, es una montaña que no tiene vías normales, normales entre comillas, eh, son dificilillas un poco, mucha gente va uh -huh. con, con guías. Las suben desde por esa arista de la derecha que se ve, que es desde Suiza, pero yo la subí por la arista uh -huh. de la izquierda de Lyon, desde Italia, que es un poquito más, más difícil. Sí, Para los que no bien. sean muy alpinistas, las fotos también se pueden hacer desde abajo. ¿eh? Sí, pero bueno, luego vais a ver una fotografía, creo, si da tiempo, hecha desde abajo a estas montañas eh, preciosas e increíbles. no Pero bueno, esta es una montaña muy bonita, el Breihor Rafa Rafa se pregunta, como llega un pelín tarde, pero Rafa tiene la misma duda que yo cuando te pregunto. Dice, Con Javier tengo la duda de si es un montañero que hace fotos o un fotógrafo que hace, que hace montañismo. O sea, no, no se puede disociar, está claro. Así un poco es, sí. Oye, bueno, te, te permiten bañarte, dice Estrella. Te permiten, como estamos hablando de vacaciones, fotografía, aventura y verano y tal. Sí. ¿Te permiten bañarte en esos lagos? No es de fotografía, pero tengo curiosidad. Muchos vais a Dolomitas. Eh, David es que Maimó está... va la semana que viene, dice. Sí, está En Dolomitas no lo sé si está prohibido o no está prohibido. Creo que en Pineos está prohibido, creo, ¿eh? no lo sé seguro. Eh, él lo dirá porque me vio bañarme tal vez. Dice, puse algún reel o alguna foto o algo así en Instagram bañándome y sí me baño. También es cierto que no había casi gente. Eh, ahora empezará a haber mucha gente y no sé la verdad si es lo, que acotar, lo otras, acotarán más claro no sé si se puede bañar uno o no yo la verdad es que sí que me, me he bañado ¿eh? pero vamos así como me no voy preparado en ¿eh? calzoncillos y vas que te matas porque no entre tantas cosas que llevas no vas a llegar también las chanclas el bañador y la toalla sabes entonces la verdad es que en este viaje de dolomitas que he hecho sí que me he bañado en dos o tres ibones no sé si está permitido no pero vamos me he bañado bueno, aquí. Se pide perdón, pero no se pide permiso, ¿no? En fotografía <laughs> o sea, se pide perdón, no se pide permiso. Así es, así es. Que, eh, esta es una fotografía, a mí me encanta, ¿no? Esta está hecha con el 75300 eh, a 150 milímetros. Y estos alpinistas están bastante retirados en esa aguja. Eh, eh, comprime además, eh, al hacer la 150, comprime mucho los planos y aquellas montañas que están muy lejos, las del fondo, las comprime. La, eh, y, y la verdad es que queda, aquel es el Monte Rosa, el de la izquierda, esa pirámide preciosa, eh, es el Monte Rosa y, y bueno, es una montaña increíble, ¿no? Es, eh, mirar esos glaciares, esos... Un teleobjetivo que pesa. Eh, este pesa 400 y pico gramos y creo que vale 400 y pico euros o 500 euros. Tiene una calidad, si, si le cierras el diafragma F8-F9, muy, 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 muy buena. Sí, sí, comentaba por aquí Estrella que además el 75-300 es, es uno de los veteranos, le llamaba el abuelo. Sí, es, una, es, es muy viejo es, es, y ya te digo, eh, a ver, a, no, no vale a lo mejor para hacer, pero para paisaje es, es, es la hostia. Y sobre todo si le cierras a F8, F9, hasta 200 milímetros, 225, que equivale a 400 o 450, está muy bien. Luego ya pierde nitidez, pero. Pero imagínate, es que es como si fuera un 100-400 de otro sistema que pesa un kilo y pico, ¿sabes? Este pesa 400 y pico gramos y no te cuesta nada llevarlo en la mochila para hacer este tipo de fotos que si no llevas este objetivo lo, lo pierdes, ¿no? Porque al final la gente, ¿no? esos, esos dos alpinistas que están ahí se verían mucho más lejos y además no comprimiría, no comprimiría los, los, los distintos campos el este objetivo, ya sabéis que si eh, utilizáis a 300 milímetros o por ahí comprime mucho lo, la, los campos visuales, ¿no? Entonces pues te permite hacer este tipo de fotos que a mí me encantan, el ¿eh? meter ahí a los alpinistas en chiquitito, dimensionando, humanizando un poquito el paisaje, dando esa sensación de pequeñez, de lo pequeños que somos, ya sabéis que son fotos que, que, que me encantan, ¿no? Y meter ahí a la gente un poquito para... Sí, para dimensionar ¿no? también. ¿no? Vale. Pues me encanta. Como esta, esta también está hecha desde, desde esa arista de nieve que yo había pasado, los Brejor, también está hecha con el 75-300, a esos dos alpinistas que van por el filo del hielo, a 175 milímetros. 175 milímetros que equivale pues, a, 350, ¿no? a 350 milímetros. Eh, Poder utilizar 350 milímetros en montaña a 4.000 metros, pues eso es impagable, ¿no? Es, es increíble. Esta foto, pues lo mismo, ¿no? Veis ahí esos alpinistas pequeñitos eh, por, transcurriendo por la, por la arista, con un montón de montañas, de glaciares, el Monte Rosa, el Norden, eh, algunas de esas montañas 4.000 es que he subido y que subí en este, en este viaje que hice este verano, ¿no? Esta es la 11, está hecho con el 1245 a 19 milímetros, a 19 milímetros que equivale pues eso a casi 40, con el 1245. Eh, imaginaros, 1245 que pesa 200 y pico gramos y un 75300 que pesa 400 y pico. Luego, si le echas el 825, pues si necesitas un gran angular, pues eh, al final el conjunto no es muy pesado. ¿no? Eh, pues esto fue un viaje que hice con esos objetivos y que iba a hacer más montaña que otra cosa. y, pues no cojo los... Eh, además aquí suele hacer, haber mucha luz por la nieve. Son objetivos que te puedes permitir el lujo de que sean F4, ¿no? que no necesitas mucha, mucha luz. Bueno, esto es otro viaje que hice a Alpes. Este es el que he hecho ahora recientemente, que estuve 10 días en Alpes suizos. Un sitio precioso, esto es Amanecer, sí, Amanecer. Estos son cuatro miles, montañas de cuatro mil metros. Aquí vine a hacer fotografía. Eh, pues este glaciar, que creo que es el más grande de los Alpes, de los en las montañas está el jungfrau. Es ¿Esto sitio... sí es 714, 14 Javi? Mm, a ver, esta es la 12, sí, 7-14 a 8 milímetros, uh -huh. sí. Sí, aquí venía a hacer más fotografía y entonces no sé si hice alguna ah. nocturna también. No me salió muy bien porque había mucha luna y había mucha sombra sobre el luna. Mira, a, a colación, disculpa si te interrumpo, eh, pero que estoy viendo no. las preguntas, así si están están relacionadas con la temática. Chema Goiri dice: Hola, hace tiempo te oí que usabas también el 8 milímetros, el ojo de pez, el sí. 1.8. Sí. Y dice: él tiene, dice, tengo un 8.25 y un ocho Estoy uh -huh. pensando en él, en el ojo de pez sí. para nocturnas. ¿Puedes hablar de sí. tu experiencia con ese? Objetivos nocturnas? Sí, tengo alguna foto puesta que no sé si nos dará tiempo a hacer porque ya sabes que lo, lo he utilizado también para no, fotos nocturnas, eh, pues lo utilizo de vez en cuando, lo utilizo en el PAMIR, es una foto que utiliza OMD en algunos eventos, eh, o, se la he visto por ahí en folletos explicativos. Eh, el 8 milímetros lo llevo eso también de expediciones porque no pesa mucho y, 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 lo, y lo suelo utilizar para nocturnas. Eh, es un objetivo que tienes que tener cuidado. De cómo lo inclinas, porque si no te deforma bastante la imagen. Lo suyo es que cuanto más horizontal lo pongas, menos te la menos te la, menos te la deforma. Y también quiero recordar que la foto del Everest con la que gana algunos concursos que sale la Vía Láctea por encima con las tiendas de campaña iluminadas abajo, también está hecha con el 8 milímetros a 1.8. O sea, es un objetivo que utilizo bastante para para nocturnas, ya te permite bajar un paso de ISO y la verdad es que está bastante bien. Ya te digo, sobre todo teniendo un poco de cuidado que no lo inclines mucho. A lo mejor para vías lácteas, si sacas poca tierra, no te importa mucho. Pero, pero eso eh, sí que lo utilizo bastante para nocturnas. Es un gran angular muy extremo que te permite incluir pues eso, buena parte de la, de la vía láctea. Y, y bueno, pues es un objetivo que, que utilizo y que me gusta utilizar y que me suelo llevar a las expediciones para, para cuando me da por hacer fotografías nocturnas. Sí. Uh -huh. eh, estos es de ese mismo viaje que he hecho ahora recientemente, estos son incunables, todos de, de, de fotografía de paisaje de Alpes suizos, eh, precioso lugar. Tuve la mala suerte de que el lago estaba bastante, bastante cubierto de hielo, sobre todo al amanecer atardecer no porque hacía calor y bueno se se diluía el hielo pero a la mañana me sorprendió el ver que estaba todo helado me costó bastante rato eh, el tirar un montón de piedras para abrir ese hueco que hay ahí esto es esto es eh, buscando, sí, sí. El re, buscando el reflejo no supongo efectivamente ya así no he conseguido quitar todos los trozos de hielo si sí, la verdad es que hiciera making offs de muchas de las fotografías que hago pues eh, nos podríamos divertir largo y tendido. Echamos ¿no? unas risas, ¿no? Se partiría la caja viéndome a mí ahí solo con un frío de cojones, tirando piedras, no había piedras muy grandes, tenía que tirar piedras pequeñitas y, y aún así con todo se me, se, me, se, me, se, se me volvía a congelar, hacía bastante frío, a pesar de que era la primera semana de junio o la segunda, pero es un sitio que está alto y bueno, pues eso, ahí tuve que tirar las piedras y aún así pues no conseguí esto amanecer, estos son algunas montañas también de 4.000 metros, esto esto no recuerdo ahora con la OM1 y el 714 creo que también a 13, Tiene pinta, milímetros, sí. 13 milímetros y la verdad es que eso, también filtros degradados creo que aquí puse dos porque había mucha diferencia de luz y bueno pues eso con dos filtros degradados bueno esto esas montañas que os he enseñado antes que subí estas de aquí estas son estas de aquí arriba es, esos son los, los Brejord. Y bueno, pues esto es eh, lo bonito que tiene la fotografía, ¿no? Que en un viaje fui a subir montañas y en este vine a hacer fotografías. Eh, aquí tenemos el macizo del Monte Rosa, con todo glaciar precioso. Los Liscam, que son unas montañas muy bonitas de 4.000 metros que he intentado hacer, eh, no he conseguido hacerlo por condiciones un poco complicadas, pero bueno, eso. Eh, Veis, cambia totalmente. Unas veces vas a hacer montañas y, y subes y ves el paisaje de arriba para abajo, y otras veces, pues al revés, vienes a sacar la grandeza, la grandeza del paisaje y, y, y te acuerdas ¿no? de cuando estuviste allá arriba, y dices, hostia, que joder, yo estuve allá arriba, ¿no? Se aprecian unas lucecitas atravesando el glaciar por la mitad, por aquí, no sé si se ven, hay dos, dos o tres lucecitas pequeñas de gente cruzando. Y el reflejo del refugio de Monte Rosa se ve en las montañas, eh, ahí en la zona rocosa. Bueno, pues un sitio precioso y, bueno, alguna estrellita, atardecer, uh -huh. la hora azul que llamamos los fotógrafos, ¿no? Precioso. Bueno, Mira, está también, por aquí, te, te, saluda, te saluda un buen amigo, Pepo Bruguera. ¡Hombre! <laughs> me tiene loco, me tiene loco porque se quiere, ir a, se quiere ir a Dolomitas y me ha llamado por teléfono y me ha, le he estado dando consejos de, de sitios y tal. Y sé que quiere ir ahora recientemente, va a viajar para allá y, y vamos, guardo muy buenos recuerdos de su época. <laughs> de bueno, el piso. Eh... Sí, claro. ¿no? Bueno, de hecho, de, hecho, de hecho, pero él es uno de los grandes culpables de que tú colabores con la marca. Lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Así es. Un saludo para él, un abrazo muy grande. Y nada, ya seguiremos hablando con él sobre consejos para esa semana que se va a ir para allí, que va a alucinar. Eh, no sé cuántas personas me han preguntado en estas fechas de gente que va a ir a Dolomitas. Me lo van a flipar todos con la cantidad de gente que va a ir aquí. Se van a encontrar. Sí, mira, David Maimo también decía que va a ir la semana que viene. No, lo van a flipar. Bueno, pues esto es fue un invierno. Este invierno pasado creo que fue. Eh, con una nevada gigante, muy bonito, que me pilló en Dolomitas. Eh, esta está hecha con el 12-100, creo. A ver, esta es la 15... Efectivamente, con el 12 a 66 milímetros y con el modo de alta resolución. Esta la hice igual, me dejasteis probar una temporada la OM1X, la M1X, y está hecha con la M1X, uh -huh. que creo que fue la primera cámara que permitía hacer fotos de alta resolución a pulso. Y entonces decidí probar eh, ese, eh, eso de alta resolución a pulso y eh, a ver qué tal sincronizaba con el 1200 el. el el estabilizador, ¿no? Y bueno, pues eso eh, a, a 66 milímetros, que será pues un 130 o algo así, y bueno, eso ahí comprime también los planos y esa cabañita que, que salía de entre los árboles con una gran nevada. Ya sabéis que una de las cosas que también me encanta del equipo eh, es que están selladas. Eh, para aguantar el frío y la nieve y el agua como ninguna otra marca, ¿no? Ya sabéis que yo he conseguido subir la creo que fue la M3, la 1 la OMD1 M3 a la cima del Everest. Uh -huh. entre, entre otros 8.000, eh, al Lotse también subí, pero ahí subí con la M2, creo. Eh, pues eso, son equipos que te permiten subir hasta, te, hasta el techo del mundo y soportar temperaturas extremas sin tener ningún problema, ¿no? Y, y te puede nevar, te puede diluviar, que vas a poder seguir utilizando el equipo. Aquí la verdad es que hacía bastante frío y, y eso estaba nevando, estaba nevando, ¿no? Esto es también de, de, de ese viaje de este invierno pasado, eh, la, la, como es eh, la batalla de las luces se juega en las cumbres, pues aquí es. Ese es un pequeño ejemplo, no hace falta que sea una manera de hacer atardecer o luces y sombras, sino eh, pues esas montañas emergiendo entre la tormenta, eh, eh, recién nevado, pues eh, esto te lo permite hacer eh, llevando pues objetivos en este caso también está hecho con el 12-100 eh, a 54 milímetros creo que sí y, y bueno pues eso te permite desde un gran angular hasta hacer este tipo de el hasta este tipo de, de, de abstracciones o de, de llevarte hasta aquellas montañas lejanas no que, que son tan bonitas y que a mí en montaña, pues no solo la grandiosidad de la montaña y un gran angular, sino el comprimir y el enseñar, enseñar momentos épicos o muy bonitos que te ofrece el paisaje, ¿no? como es este caso. Esto pues, es lo mismo, este es un, un incunable, yo creo que es el sitio que más gente va del mundo mundial. Eh, el Matterhorn por culpa no por culpa de Instagram es de los Dolomitas es Cadine ah, de Misurina y, y, y es un sitio que va muchísima gente está al lado del refugio de Auronzo Pero claro aquí me to, me costó bastante más llegar porque tuve que subir andando con raquetas y, y no en coche como se sube ahora en verano eh, pues es Cadine de Misurina unas montañas muy bonitas al, al atardecer a ver qué objetivo lleva aquí. Creo que el 1200. Por aquella época lo utilizaba bastante, sí. A 47 milímetros el 1200. Sí. Así es. Y bueno, pues eso. Eh, precioso Cadí de insulina, muy bonito. Con esas lucecitas ahí al atardecer. Esto hay también. Un es... sí. Javi, hay un par de preguntas. Hay un par de preguntas sobre el tema de la exposición. Que me gustaría no aprovechando ahora. Eh, que cuando tienes sí. nieve subexpones. Sí, suelo subesponer prácticamente. Para amaneceres y atardeceres suelo subexponer siempre. Ya sé que hay gente que dice que, que, que sale más detalle de las luces, pero yo es que al final en un amanecer o en un atardecer, si sobreexpongo, Pierdo colores que por mucho que luego intente recuperarlos con el procesado, no consigo, no consigo recuperarlos. Yo creo que, que esos colores bonitos de amaneceres y atardeceres que son los que a mí me gustan y que muestran la naturaleza en su máximo esplendor, se logran más subexponiendo que sobreexponiendo. Entonces, la mayoría de las fotos que yo hago suelen estar subexpuestas, ¿vale? Eh, mmm. Como os digo, recupero mejor los colores subexponiendo, a pesar de que, bueno, pues a veces eh, de las sombras no, no, no puedes sacar mucho detalle, ¿no? no me importa, ¿no? Prefiero mostrar esos colores magentas, rojos, amarillos de los amaneceres y atardeceres que, y que pierda un poco de detalle en las sombras. Eh, además, ahora hay reveladores que aún así que consiguen mucho detalle en las sombras. O sea, que yo la verdad es que aconsejo subexponer. Sin pasarse tampoco, ¿no? Pero en amaneceres y atardeceres aconsejo subexponer y yo de hecho suelo subexponer. sobresponer no sobrespongo nunca. Entonces, pues eso, suelo subexponer. Y es, luego, ¿no? sí. Esta pregunta era de Emily, Emily Menor Casón. Muchas gracias, Emily. Eh, Mario Fernández dice: Tienen mucho procesado las fotos. No sé si podría describir muy resumidamente cómo las procesas. A ver, eh, eh, si llevan mucho o poco procesado es algo que es muy subjetivo, ¿no? Subjetivo. Que, que habrá gente que piense que están muy procesadas y otros que igual no tanto. Yo lo que sí que puedo decir del procesado de las fotos es que eh, suelo presentarlas... Para concurso. La mayoría de ellas, muchas de ellas sabéis que yo una de las formas que tengo de pagarme mis viajecillos, pues es con los concursos. Y los concursos cada vez son más exigentes. Eh, tú puedes ver por ahí fotos, sobre todo en Instagram, de fotógrafos muy famosos, con unos, unos unas fotos perfectas, preciosas, pero que están muy procesadas o que son multiexposición y no las puede presentar a concurso. Y luego dice, ¿cómo es que no se le ve nunca en las finales de ningún concurso tal? Y, y, y yo las presento a concurso y la verdad es que muchas de ellas llegan, he obtenido bastantes eh, premios en concursos quiero decir que, que son muy exigentes a la hora de que no sobreproceses las fotos luego entiendo que no las sobreproceso mucho porque las presento en concursos y, y, y pasan los filtros no eh, yo creo que no las sobreproceso demasiado, que sobre todo lo suyo es ir al amanecer y al atardecer, y habrá gente pues que, sobre todo por las tendencias ahora de Instagram, sí que puede ser que últimamente me pase un poco en, en, en la saturación, ¿no? Pero vamos, yo suelo, suelo estar muy limitado a la hora de procesar, no controlo mucho ni el Photoshop, ni, ni el Lightroom, los controlo mucho. Control, para mí es muy limitado el conocimiento que tengo de ellos. Lo que suelo hacer es eh, aplicar algún filtro degradado, además de los filtros degradados físicos que utilizo para las fotos, suelo eh, utilizar algún filtro degradado de arriba para abajo en las fotos eh, de Lightroom y suelo subir la saturación, suelo mm, echar un poco el deslizador hacia los colores magentas y los, y los amarillos. Y para ganar un poquito más de color, un poco de contraste en el cielo, quitar luminosidad de las luces altas para que consiga ir un poco más de detalle. Y bueno, un poco de claridad, de detalle. Y la verdad es que no suelo procesar demasiado uh -huh. mucho más sí que utilizo alguna vez algún filtro de, de gogle de estos que eran gratuitos que ahora no me acuerdo cómo se llaman eh, uno de micro contraste y otro de, de skylight creo que te que te permite darle un color más cálido a, a la fotografía en general Sí suelo aplicar esos dos esos dos filtros de gogle que ahora no me acuerdo no me acuerdo cómo se llaman esos que, que trabajan con lightroom también y con y con photoshop lo que suelo hacer es procesar la foto con lightroom y luego la convierto a TIFF, la exporto y la suelo tratar eh, también con Photoshop. Antiguamente sí que hacía revelados por zonas, pero últimamente no aplico muchas zonas porque lleva mucho trabajo y, y lo que hago es eso, aplicar sobre todo esos dos filtros que os he dicho de, de Google, el de Skylight creo, y el de micro, micro contraste creo uh -huh. y la verdad es que no deshace mucho las fotos y, y, y como os comento la mayoría de ellas pues eh, pasan los filtros de, de los concursos cuando te piden el RAW concursos como Monfoto como Fotonoja y muchos concursos de naturaleza que la verdad es que son bastante exigentes en ese aspecto así que yo creo que no las sobreproceso demasiado, que lo suyo es ir a buscar esos colores de amaneceres y atardeceres, ¿no? Como os digo, es un poco subjetivo, habrá gente que te diga, oye, pues ahora le hecho un vistazo a tu Instagram y me parece que están un poco. Claro, ¿no? Ahora, ahora a quien dedicarle cinco minutos a procesar le parezca mucho y ahora a quien le dedica dos horas y, y cinco minutos le parece muy poco. Sí ¿no? claro, es, así es. Como dices, es muy subjetivo. Así, es. así que, bueno, pues como esto es, esto es un atardecer. Eh, aquí también sí que había que andar un poquito más con raquetas. En verano es un sitio más accesible, pero bueno, estos paisajes son brutales, ¿no? Atardecer muy bonito. Esta es otra de las cosillas que también quería tocar en esta presentación. Esto es una multiexposición hecha en cámara. Eh, utilicé dos objetivos. Estos son las tres cimas de Lavaredo por su otra vertiente que no es muy conocida y aquí utilicé el 1240 Pro a 28 milímetros para la foto de las montañas y los arbolitos, y hice otra foto con el 75-300 a 250 milímetros, que es 500, un 500 con el 75-300 de la luna. Entonces, te permite la cámara... Eh, en dos fotos seguidas también te permite hacer multiselección, puedes hacer la foto y pegársela dentro de la cámara a la foto que tú quieras de la luna pero esto las hice seguidas las siempre las hago seguidas o sea hice una foto eh, creo de la luna con el 75 300 y a continuación la foto con el 12 que te permite cambiar el objetivo con el 12 40 2.8 pro eh, eh, y, y las y las fundí en la, en, la pro, en la propia foto cuando tú haces la segun, la segunda foto te queda fundida la luna y Queda, queda muy bonito, ¿no? Eh, creo que hay... Que no sé si hay otros sistemas que te permiten a, hacer esto en cámara cambiando los objetivos y todo. Creo que... Sí, ¿no? creo creo que sí. Creo que sí. No es, una, no es una particularidad nuestra. No todas, pero sí creo que hay algún otro sistema que también lo hace. Lo, lo que Como tú comentas, hay dos... Lo que pasa es que nosotros tenemos dos modos de hacerlo. O uno, lo que tú has dicho, de indirectamente haces una fotografía y luego haces la segunda en el mismo disparo y creas un solo archivo RAW, utilizando sí. la primera foto como plantilla. De hecho, se, se, se muestra, la primera fotografía se muestra un poco velada, como semi-transparente, para que tú puedas componer, componer sí. eh, con, con la segunda fotografía. Sí. Y otra manera de, que tenemos de combinar RAWs es por medio de combinar imágenes en cámara. Tú puedes escoger sí. tres, tres archivos RAW y combinarlos en cámara que genera otro archivo RAW y luego eso lo puedes combinar con otros dos, que así uh -huh. generan otro archivo RAW y así podrías yeah. estar combinando yeah. archivos RAW toda la vida. Sí, yeah. sí. Pues yo suelo hacerlo como se hacía antiguamente. Yo también lo hacía cuando tenía diapositivas. Se podía hacer esto, se podía hacer. Se sumaban las exposiciones, además. Lleva su, su tiempo de. Eh, eh, Está también, se sumaban las exposiciones, se suma Si las haces seguidas, se suman. Es más difícil. Pero bueno, recuerda a, a, a los viejos tiempos en los que tú en la foto podías también sumar las dos exposiciones. Yo recuerdo que esto lo hice en el Cerro Torre, cuando fui a la Patagonia, la luna con el Cerro Torre y diapositiva, cuando utilizaba de aquellas Minolta, me parece. Y era un proceso muy difícil de hacer, ahora pues es bastante más fácil, ¿no? Y además que lo puedes apañar un poquito luego eh, en el procesado. Así que, bueno, esta, esta fotografía está hecha así, con dos objetivos, con el 75-300 y con el 12-40, una detrás de la otra, se suman las exposiciones y, bueno, pues queda muy bonita, ¿no? La luna ahí. Eh, la, lo cierto es que la luna estaba ahí, ¿eh? Porque las hice seguidas, las fotos, quiero decir, lo que pasa es que la luna no te... No, no te... tenía ese tamaño. No, y, y no me estaban en el encuadre ahí, la tenía pues en otro sitio no pero vamos eh, pues eh, esto también eh, dolomitas muy bonito ahí con, con mi tienda de campaña esto es eh, invierno también este invierno pasado que vine yo solo y, y bueno esto está hecha con la mk3 la, la omd1 la m1 mk3 y el circo 714 a 8 a 8 milímetros 714 y bueno, pues eso, eh, esto es libertad, ¿no? El venir tú aquí con tus raquetas, tu tienda de campaña, ante semejante majestuosidad, pues es, esto es la hora azul y bueno, aún se ve un poquito rojito la punta de la montaña y la, un poco la nubecilla ahí a la izquierda. La, la hora azul, precioso, muy bonito. Esto, pues es el antelado, creo, en otoño, este otoño pasado también, Dolomitas. Esta es la 21, esta está chaco del 12100 a 41 milímetros. Y bueno, pues ahí 41, que es, es 1,82, comprimiendo los, los planos un poquito. Eh, esa batalla de las luces en las cumbres, allá. Oh, esta luz eh, es tremenda. ¿eh? Ahí en, en la montaña, eh, pues muy bonito, esos colores del bosque preciosos. Eh, el otoño es precioso allí. Eh, y bueno pues Lo más es curioso en esta fotografía me llama la atención la cumbre con la luz de fuego que tienes ahí y luego las nubes que están justo encima sí están iluminadas también por el sí, por el sol, sí, por, el... por la puesta del sol. Y es, sí. y es que parece que fuera la montaña la que estuviese iluminando sí, las nubes. Sí, puede ser, ¿eh? no, no lo sé. La verdad es que eso es un rayo de sol que se cuela entre las nubes, un momento único que, que si llevas tu equipo ahí preparado y, y tal, pues, pues. Y eso, y el está en esta época utilizaba bastante el por, por pues porque eso te permite tan pronto, sin necesidad de cambiar el objetivo, de un gran angular, pues hasta un teleobjetivo relativamente largo, ¿no? hasta 200, un 24-200, pues es, es la leche, ¿no? Y además que tiene una calidad y, y eso que se suma al estabilizador un paso o paso y pico eh, al, de, al del cuerpo de la cámara, que eso es una pasada. Este, este es el laguito que hemos visto también al principio y el que da inicio a la presentación. Como veis, pues cambia totalmente. Ahí estaba mucho más seco, aquí había venido a hacer fotos, pero el cielo estaba sin ninguna nube. Eh, no había ni una nube. Ahí pillo el cinturón de Venus, lo veis ahí cuando empieza a cambiar, la noche desaparece, todavía se ve el azul de la noche y empieza el rojo de, de, del amanecer, de la mañana. Ese, ese punto en el que cambia el día y la noche que no se juntan por unos segundos dan lugar al, al cinturón de Venus y bueno pues eso otoño las tofanas y bueno pues como os comentaba eso el lago aquí estaba un poco desdibujado pues porque había muy poca agua y como veis pues aquí en este sitio había venido varias veces no es un sitio muy bonito y eso el 12 el 12 cien sí este 12-100 también a 12 milímetros y un, uno partido por 6 segundos. Podéis hacer con el 12-100 estas fotos a, a 12 milímetros y, y si se ven las luces allá al fondo, un juego de luces, pues a 200 milímetros con el mismo objetivo y con una calidad y, y bueno, a fotos a pulso, a una velocidad impensable. Esto también, el cinturón de Venus en, esta misma, en este mismo viaje, eh, arriba Magenta, abajo la noche, eh, pues eso, eh, eh, una persona dimensionando eh, esa idea de libertad, de amor por, por, por la montaña, por la naturaleza, en su, en su máxima expresión, ¿no? Eh, esa conjunción entre el ser humano y la naturaleza, respetándola. Respetándola, siempre respetándola y, y bueno, pues eh, pasión por, por, por estos paisajes, no libertad, que, que es lo que para mí significa la libertad y la inteligencia natural, que son muchas, son palabras que repito mucho, pero porque para mí significan mucho y, y en estos tiempos tan raros y difíciles no de, de Instagram y de muchas cosas, pues no sé, creo que no hay que perder el norte y que hay que tener Yo creo que el, y exacto el, y, y, sí. y, y sobre todo es muy importante que sepamos diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Que eso efectivamente, es lo más importante. efectivamente, ¿no? Y, y, y bueno, pues eso, el disfrutar y sobre todo con, con, con respeto, ¿eh? Sobre la naturaleza, dejarla siempre igual o mejor que te la has encontrado, yo procuro siempre dejarla igual o mejor, recogiendo también si veo algo de basura y, y, y bueno, pues eso, muy respetuoso, ¿no? Este es a amanecer también ahí en el paso YAU. Pues eso, eh, ¿qué objetivo utilizaba aquí? Uh, con la MK3, la OMD1, MK3, el 1200 también, a 23 milímetros. Mm, sí, a 23 milímetros. Filtros degradados. Aquí es posible que le pusiera dos los filtros degradados para compensar y bueno pues eso el cinturón de venus y, y el amanecer que era mm, lo mismo pues eh, también está hecha con el 12 no esta está hecha con el 714 a 8 milímetros y uno partido por 5 segundos un quinto de segundo a pulso 714 a 8 milímetros y amanecer con las nubes preciosas, ¿no? Magentas, esos colores increíbles que te regala la naturaleza. Amanecer también, muy bonito. Esta está hecha también creo con el LIFE. ¿LIFE ND? Sí. Esta es la... Sí, también. Creo que también está hecha con el 714 a 8 milímetros. Y, y bueno, pues eso, eh, el agua sedosa amanecer sobre esas montañas súper escarpadas preciosas esos paisajes que te ofrece Dolomitas bueno y aquí el rey el rey de la montaña que hablaba antes de él del Cervino eh, uh -huh. en otoño recién nevado precioso esta foto es típica es un incunable un pues algo imprescindible en la vida de un fotógrafo. Me resulta totalmente indiferente que esté muy vista, que vaya la gente a hacer, me da igual. Eh, eh, lo que yo viví allí con esta calma, que estaba yo solo, aquí vine yo solo, estuve dos o tres días con tienda de campaña, me estuvo nevando y lloviendo sin parar, lloviendo, lloviendo. Hasta que al final se aclaró. Ya me tenía que marchar. El último día se me aclaró y bueno me, me ofreció este regalo, ¿no? La naturaleza, el, el cervino todo recién nevado. Esto es un amanecer y, y la experiencia que yo viví allí, la comunión que tuve con la naturaleza, no me la va a pagar nadie. ¿De qué me sirve a mí pegar una foto con inteligencia artificial y, y hacer una foto perfecta con el reflejo? No, no. Lo que yo viví allí, según salí de la tienda. Me acuerdo que casi me caigo, iba corriendo como un des, descosido hacia la localización, porque no sabía si había unas nubes por debajo si, si me iban a tapar el, el paisaje, ¿no? Os digo, dos, tres días esperando a poder ver el cervino. Esto fue un regalo, ¿no? Claro, es que esa, pero esa experiencia, eh, lo que tú dices ahora de esa sensación, esas prisas, ese que se me escapa el momento, esa, ese momento, de, no sé si decir de angustia, etcétera, claro, eso no se, no se puede eh, repetir en, en un despacho ¿no? o, en, o delante de un ordenador. Insisto que no se trata de demonizar nada, pero evidentemente no, no es comparable aquí el, o sea, el resultado, todo depende de si en un momento sí. determinado… Priorizas en el resultado o priorizas en el proceso, y, 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 en la experiencia. Todo, ¿no? Y claro. que todo es respetable, ¿no? No, ¿no? Que todo es respetable, pero yo a lo que voy es eh, eh, lo que yo quiero, lo que me gusta, ¿no? Eh, eh, claro. eh, respetando la naturaleza, vivir eh, ese momento y, y lo grande que tiene la fotografía, que te obliga. Pues yo, si no hubiera venido a hacer fotografías aquí, no me hubiera estado dos, tres días esperando a que dejara de llover y de nevar. O sea, y, y, y esto que además. Lo grande que tiene la fotografía, que la tengo para siempre. De vez en cuando la cambio, cambio mi salvapantallas del ordenador y, y la pongo. Y dices, hostia, qué bonito es el planeta, qué bonita es la naturaleza y qué experiencia viví yo aquellos minutos haciendo la fotografía. ¿no? Si no hubiera ido a hacer fotografías, habría pasado por allí, pues como pasa cualquiera, ¿sabes? Y esto ya lo guardo para siempre. Todo es respetable, lógicamente, pero. pero pero el que busca vivir intensamente y experiencias inolvidables e investigar y, y querer ver y pues eh, esto no, no, no se puede pagar con dinero, ¿no? Un momento como este, ¿no? Un sitio tan bonito. Bueno, aquí está el 8 milímetros que hablábamos antes. Esta está hecha con el 8mm 8 milímetros 1.8, con el live eh, composite. Composite. ¿Eh? Uh -huh. es, es una foto, pues ya no recuerdo. Ah, bueno, sí, que lo tengo aquí apuntado. Eh, está hecha, son 60 segundos, hizo 800 y es una foto de 60 segundos, pero repetida un montón de veces. Y entonces al final la, la cámara se pega, pues eso, un, un 60 segundos y te junta todas las luces que se han movido con todas las fotos que tú has hecho, no sé, recuerdo cuántas haría, no sé si haría 20 o 30 fotos de 60 segundos cada una. Claro, es lo que te iba a decir, que tiene así por, la, por las trazas, ¿eh? tiene sí. la, pinta de ser una foto de 20, 25 minutos. Mm. Eso, sí, 25 minutos eh, haciendo fotos de, de, de 60 segundos. Una detrás de otra. ¿Eh? Y bueno, pues eh, las cinco torres, un sitio mítico donde los haya, de Dolomitas, eh, donde me quedé a dormir en invierno. Eh, y bueno, pues eh, ahí está el resultado de, de, de una de las cosas que me gusta mucho de la fotografía que tiene pues, los modos estos de, de uh, informatizados que decimos, o como lo, lo llaméis vosotros, eh, de un. De otros sistemas computacionales Computacional, efectivamente ahí está la palabra ¿no? Eh, pues eso el live composite el lifetime que te permite ver la foto en el momento con el instagram puesto ahí y que tú paras la foto cuando tú quieras que eso no lo tiene no lo tienen otros sistemas no pues para mí es muy muy importante y luego sobre todo también eh, que la pantalla me permite ver la foto en el momento es mucho más fácil componer ¿no? Eh, Vas viendo la evolución, sí, y si en un momento determinado, eh, estás viendo la evolución en un momento determinado, pasa algo que te estropea la foto, la ves y cortas y empiezas otra vez, ¿no? Sí, y a la hora de componer, además, que la pantalla tiene un. Eh, le subes el, no sé cómo lo hago, que le subes el brillo y tal vez para aquí y para allá, y, y tú de noche por lo menos ves las siluetas las siluetas de lo que tú estás fotografiando, que se ve... ve, ve, ve bueno, bien. es que la, bueno, la OM1, todas las cámaras tienen el modo de visión nocturna. Ahora la, en la OM1 se llama modo de visión nocturna. Uh -huh. pero en las otras se llama el live view boost lo que es el forzado sí, de la visión que lo que está. hace es forzar el vídeo y aunque pues, sea de noche, de noche, completamente uh -huh. de noche uh -huh. tú ves, estás viendo la escena Eso está muy uh -huh. bien, porque con otro sistema hasta que no haces la foto y ves el resultado, eh, no, no sabes si estás componiendo bien o no No. aparte del enfoque a las estrellas, que eso también pues esa es otra historia, ¿no? que llevan los dos últimos, creo que es la M1X y la OM1 que llevan el modo ese de enfoque de las estrellas que tú se lo pones y olvídate de la 1 ahora lo tienen, la M1 Mark III, la, OM, la OM1 y la OM5, que es la última. Ah, vale, es verdad, sí, sí, sí. Javi, te propongo una cosa, no sé si quedan muchas fotos por ver, porque llevamos una hora y quedan cuarto, se nos pocas, están acumulando las preguntas, quieras, yo, yo estoy quieras, encantado. Eh, pero... Cerramos, cuando quieras cerramos, eh, o sea, quedan unas sí, más... pocas, quedan unas pocas, y voy por la 29 y quedan unas pocas, Entonces, vamos, Yo te propondría una cosa y es, eh, vamos, si te parece, abordamos las preguntas que hay en, ¿Sí? vale. en, en la sala. Y si para contestar a la pregunta en un momento determinado tienes que echar mano de una foto, pues. Vale, vale pues la mostramos, vale. ¿te parece? Este es otro ejemplo del 8 milímetros. Esta también está hecha con el 8 milímetros, las cinco torres, y, y bueno, para que veáis que, 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 que lo utilizo y que, bueno, pues te deforma un poco la imagen, ¿no? Porque, claro, es un ojo de pez, pero vamos, ahí está, el 8 milímetros que para nocturnas, pues lo utilizo bastante. Sí, bueno, hay un. En las cámaras también hay un, hay una función que cuando usas el ojo de pez tiene la corrección del ojo de pez y lo que hace es, hace unos recortes, pero lo que hace es nivelar, digamos, el horizonte, hace un recorte, pero te permite nivelar. Pierdes un poco lo que es la, el ángulo de visión, pero podrías tener el 8 milímetros, eh, no sería un 8 milímetros al final, como ángulo de visión, pero sí que corrige la distorsión. Pues si te parece, eh, Javier. O, o si vas mostrando fotos. ¿Te voy preguntando? Sí, vale, de acuerdo. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta que no tiene nada que ver con las fotos que es de José Luis Jiménez Fría sobre el tema de los reembolsos, que si sí, eso la dejaré para el final, si te parece. Uh -huh, sí. Eh, Iván Ramos ha preguntado en un par de ocasiones, Iván, no me había olvidado de ti, lo que pasa que, eh, ¿qué mochila usas, aunque no tenga nada que ver con, con óptica de cámara, pero qué mochila utilizas en tus salidas para este equipo que comentas? A ver, eh. Utilizo dos sistemas de port de porteo, de, de material fotográfico. Si voy a hacer fotografía solo, llevo una Simoda, Simoda Esin, que uh -huh. me proporciona eh, Fototécnica, que es el distribuidor, que son unas mochilas que. Mm, la verdad, están súper selladas eh, y son relativamente cómodas y tienes de varios tamaños y se protege muy bien el, el equipo y tienen muchas cremalleras para poder acceder por la espalda. Por... Entonces, cuando voy a hacer fotos, solo fotos, eh, o a las bardenas reales o voy a pineos en el día, o... lo que suelo hacer es eso, llevo esa, ese tipo de mochilas, de sin moda, de sin. Si voy a hacer montaña y fotografía, que, que tengo que llevar eh, pues la tienda de campaña, la comida, el hornillo. Mm. No llevo eh, mochilas de fotografía, sino que llevo mochilas de montaña. Yo trabajo con Rap y con Lowalpin. Lowalpin es una marca que lleva haciendo mochilas toda su vida. Es muy fiable, muy buena, protege muy bien la espalda. Y, 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 y llevo lo que te digo, es una, una mochila de, de, de montaña, donde sí meto eh, los objetivos pues eh, igual eh, protegidos con algún eh, pues, la bolsa de, del objetivo, acolchada, o, y la cámara normalmente la suelo llevar siempre colgando del cuello. No llevo bolsa para la cámara, la llevo colgando el cuello y me da igual que llueva, que que nieve, la llevo colgando y así puedes hacer fotografías como esta, por ejemplo. Esta fotografía es una ventisca brutal, en invierno un frío terrible, eh, ahí veis eh, la, la, nieva, la nieve que la levanta la ventisca. Si tú llevas la cámara protegida y la llevas en la bolsa, por la foto te la pierdes. Eh, la foto es un instante, la tienes que hacer. Eh, entonces, yo suelo llevar la cámara colgando prácticamente siempre, porque no he tenido problemas nunca con el agua ni con la nieve. Entonces, eso, llevo ese tipo, esos, esos dos tipos de, de mochilas: el de Simoda moda de Sim para, para hacer fotos y, y una mochila de montaña de rap, uh -huh. de rap o de drogual pin pues para. Para, para hacer montaña y, y poder llevar el equipo ahí un poco protegido. Mira, Juan López pregunta, dice, cuando seleccionas, no termino de entender la pregunta, cuando seleccionas el punto de enfoque con el joystick sí. y usas el botón AF-ON, ¿lo puedes perder al disparar? ¿Cómo queda fijado? Es pues no. que la OF on no lo utilizo. No, no, no le aprieto el botón. Lo que hago es. O sea, tú no enfocas con el botón trasero, tú enfocas con el disparador. Eh, lo que suelo hacer es no, no, no sé ahora muy bien hay un, un modo que te permite que te permite eh, el ir moviendo con el joystick el punto de enfoque en la fotografía a donde tú sí quieras. sí pero que Juan pero claro, pero Juan pregunta que al, al pulsar el botón AF on a, a la hora de enfocar pero que me da igual que sea el AF on el trasero que el botón de disparo a medias tú una vez que has fijado el punto de enfoque en cualquier zona del, del encuadre no quita, tú luego cuando no, enfocas ahí se no me, queda es decir sí, se fija no queda fijado no 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 no, no se mueve se, se, bueno, menos la faena ¿no? no 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 Juan no te lo quita cuando tú lo fijas con el joystick eh, ahí no, se queda no sé qué modo autofoco eh, cómo lo utilizo pero a, a mí se me queda ahí donde yo donde yo se lo marco sí sí y, y en qué formato disparas Javi? el original 4 tercios o 3-2? 3-2, suelo hacer fotos a 3-2. 4-3 lo utilizo muy pocas veces cuando el gran angular no me da de sí y necesito... Que me saque un poco más de cielo o de abajo. Uh -huh. O sea que lo utilizo muy pocas veces. El 4-3 lo utilizo muy pocas veces. Como lo que suelo hacer es paisaje, y el paisaje siempre se ve un poco más en formato 3-2 que en 4-3. Más panorámico. Eh, mm, y panorámico. luego, como os decía, la mayoría de las fotos, muchas de las que hago, son para concurso. Pues algunos te permiten recortes, otras no. Eh, Suelo utilizar, que me, me podrías decir? Pues hazla siempre en 4-3 y luego reencuadras y recortas. Prefiero ver el resultado ya sobre la propia cámara y no tener que andar recortando y trabajar como, como quiero que me quede la foto. O sea que suelo utilizar el formato 3.2. Gracias por tu pregunta, Xavier. Mira, Bichus pregunta: eh, es una pregunta sobre pesos, porque dice. Javier a estas alturas. ¿El peso se multiplica? Si es así, ¿por cuánto aproximadamente? ¿Con cuánto peso de equipo recomendarías subir como máximo? Ojo, pues es que eso depende de, de muchas cosas. Depende de lo jodido que estés de la espalda. Que con los años todos vamos sí. sufriendo. Yo antes era un auténtico salvaje y llevaba, pues cuando trabajaba con otros sistemas, por 100, 400 he estado llevando a la espalda y he subido hasta la Concagua pues un montón de, de peso fotográfico. Entonces, todo va teniendo su, su época. Depende también mucho de la cantidad de cosas que lleves, a donde vayas. Hay sitios donde no hay agua, como a lo mejor picos de Europa, no hay mucha agua y tienes que llevar bastante peso de agua. Entonces, eh, reduces tu peso fotográfico. Va a ir dependiendo un poco de los sitios a donde vayas y de las circunstancias, ¿no? Si vas con más gente y puedes compartir el peso de la tienda de campaña, etcétera, etcétera, pues vas, vas limitándolo. Eh, sobre todo va en función mucho de tu capacidad de poder llevarlo, de lo fuerte que tú estés y de los problemas que tengas de espalda o no. Entonces, vale, no te puedo pero... decir 12, 14, 16, no sé, siempre llevas mucho peso. Yo siempre llevo... Y cuanto más arriba, más pesa. Eso, pero Siempre dices, joder, ¿y para qué, pa qué habré cogido? O sea, siempre dices, tú vas echando cosas así, la... venga, cojo esto, 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 y dices, que no llevo mucho peso. Y cuando lo metes todo y te echas la mochila encima, dices... Hostia, ¿dónde voy? ¿Sabes? Y cuando ¿Qué? llevas cuatro horas de trekking, ya ni te cuento. Ahí está. Entonces, al final, pues una de las buenas cosas que tiene el sistema OMD es que al final eh, antes me dejaba de coger objetivos que me iban a hacer falta. Cuando no me dejaba un el objetivo, me dejaba un gran angular. Eh, y me los dejaba y, y justo, ahí va, eh, me, me hacía falta. Ahora prácticamente no me dejo nunca, eso no me pasa. O sea, llevo el 75-300 muchas veces eh, como teleobjetivo, que no, siempre lo he hecho, dice, pues por acaso. Y si no es el 714, el 825. Y, y el 1240 o el 1245, depende si quiero llevar más peso o menos. O igual solo llevo el 12100. Entonces me va un poco siempre. en función, no existe una fórmula mágica. Y la pregunta, pero la primera parte de la pregunta, Javi, el, ¿a esas alturas el peso se multiplica? Yo entiendo que. Sí. Por, por llevar tiempo con la mochila a cuestas, sí. te vas notando más el peso, pero entre sí. 1500 metros de altura y 3000 metros de altura no puede haber mucha diferencia de peso real. Eh, a, a ver, eh, no, no se nota mucha diferencia. Ahí se nota que tu cuerpo anda claro, más, va más, más cansado, más, va más, más jodido. Porque con perdón, menos oxígeno claro. eh, eh, y va mucho en función de la gente. Hay gente que a 3.000 metros se, se siente mal y otros que no que no, no sentimos mal, a lo mejor hasta los 7.000 y pico. Entonces, sí es cierto que cuanto más alto estás, más, más se nota el peso. ¿no? Primero porque sí, pero si, más pusiéramos, pues, si pusiéramos la mochila en una báscula a 1500 metros sobre el nivel del mar. Y la ponemos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la diferencia de peso es irrelevante. A ver, pesar pesa lo mismo, pero claro. tú lo notas, lo notas mucho más. El peso a 4.000 metros, eh, 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 vamos, eh, se nota mucho más. Es que bichos, bichos, yo creo que es bichos dicho sentido que la pregunta va por ahí, ¿no? Que el peso se multiplica, pero más que nada por cansancio, sí, sí, por cansancio. agotamiento. Tienes que ser muy, que yo ahora llevo ya muchos años en esto y, y la verdad es que para eso me he vuelto muy 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 escrupuloso. O sea, yo ahora tienda de campaña llevo una tienda de campaña para una persona solo cuando voy solo que pesa 775 gramos y aguanta mucho las inclemencias del tiempo. Esa es la que me he llevado últimamente pues esa foto de, de, del Servino con el lago y el reflejo recién nevado, pues es la que llevaba 700 y pico gramos. El saco que llevo pesa ahora, tengo uno que pesa 600 y pico gramos de pluma. Claro, vale, vale mucha pasta porque una tienda de campaña bueno. que pesa 700 y pico gramos y aguante, vale dinero. Eh, el saco, lo mismo. O sea, el tipo de que yo tengo ahora, que es de Benro, pues pesa 700 y pico gramos. O sea, voy siendo cada vez mucho más radical con el tema de los pesos porque la verdad es que prefiero llevarme todo lo que necesito y poder llegar hasta donde yo quiero para poder captar algo como lo que estáis viendo ahora que pues es magistral no esas tres cimas de lavaredo nevadas aquí claro tienes que llevar tu tus crampones tus raquetas tu tu piolet empiezas a echar a echar cosas y pero claro Libertad, es lo que yo digo, ¿no? Has, claro. has llegado aquí y has podido ver esto, ¿no? Que, que es... ah, porque en tu caso no llevar la cámara no es negociable. No, no, no. Eh, aunque vayas de, de, de vacaciones con la familia y tal, la cámara hay, hay que llevársela y hacer las fotos también familiares, ¿eh? que tengo un montón de recuerdos y de fotos ahora de este viaje de los sobrinos para que vaya. Claro. Eh, echas, aquí te pillo, aquí te mato. O sea, que no tiene que ser solo para hacer fotografía de concurso o de paisajes. y, No, no, te permite hacer todo. Tipo de fotografías, ¿no? Javier Nade pregunta: primero te quiere felicitar, felicitarte por tu estupendo trabajo. Gracias, Gracias por la pregunta, Javier. ¿Cómo consigues que con el 714 no te salgan los flares, los, los, los destellos, vaya, los reflejos? Pues es una cuestión, es cuestión de, de ir buscando la inclinación precisa para que no te salga o poner la mano por encima que no te salga en la foto. Yo siempre, si utilizo el trípode y siempre utilizo el retardo del disparador, dos segundos, puedes poner la mano por encima de manera que no te salga justo, justo, que no te salga en el encuadre y que te quite la incidencia del sol y evitar el flare. A ver, si si, si el sol lo, lo quieres incluir, es más difícil de, de, de eliminar, ¿no? Porque al final, a pesar de que es un muy buen objetivo, pues eh, al ser un gran angular tan extremo, si pilla el sol algo, algo, algo te sale, pero procuro, como te digo, poner la mano encima. Eh, si utilizo el, re el retardo de disparador de dos segundos para evitar los flares, y bueno, y si no lo he conseguido, pues y hay que clonar algo, pues utilizamos la inteligencia artificial, ¿no? <laughs> A veces me toca clonar algo, pero vamos, es difícil clonarlo. Entonces, es mejor, como te digo, poner la mano por encima mmm, para que le dé un poquito de sombra y no, no te produzca ese destello, ¿no? Mira, hay una especie de, de controversia aquí con el tema de la doble exposición. Pregunta eh, Manu Conde y también Joan Antoni. Eh, Dicen, en la doble exposición cambias el objetivo sin apagar la cámara. Porque, claro, en eh, si el momento que tú quitas el objetivo, la exposición se corta en la exposición múltiple. Eh, porque Joan Antoni dice lo mismo. ¿Cuando haces doble exposición para cambiar el objetivo de una foto a otra, la cámara te, te permite hacerlo sin desconectarla? ¿Lo permiten todos los modelos de Olympus o M-System? Yo no. creo que no, la de, que no la desconecto. Creo, no. ¿eh? Si quieres hacer una detrás de otra, no la desconecto, la tengo encendida. Si Sí si que lo que, que quiero hacer es, la luna que he sacado en una foto... Ponerla en una foto tres o cuatro exposiciones más adelante o atrás, creo que sí la puedes apagar. Pero si las hago seguidas, juraría que cambio el objetivo sin apagar la cámara. Juraría, ¿eh? No, pero no, eh, no, no, Javi. ¿No? El, no, de, de hecho, bueno, a ver, cuidado, que, yo, yo, que yo sepa, no se puede. No, lo ¿No? que pasa es que tú pones la exposición múltiple, cuando pones la exposición múltiple, tú haces la primera foto. Y si uh -huh. cambias el objetivo, sí puedes hacer la segunda foto si no cambias el objetivo. En el momento que pulsas el botón para quitar el objetivo, la cámara se apaga. O sea, decir, no, no se apaga la cámara, se corta la exposición, porque uh -huh. considera la exposición múltiple como una sí. sola exposición. Entonces se corta sí. la exposición. Pero. Pero nada, no la apago, yo creo, juraría. No no no, 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 no la apagas. Lo que pasa es que luego vuelves a activar la exposición múltiple sí. y te vas, dentro de la, de la función de exposición múltiple, te vas a combinar. Y haces una, haces una foto combinando con la que acababas de hacer. Sí. Ese, es, ese es el método que tú haces. Uh -huh. O si, si, si cambias el objetivo. ¿eh? Si, yo creo que si, si cambias el objetivo, no hay otra manera de hacerlo, porque en el momento que tú quites el objetivo se corta lo que es la exposición múltiple. Pero te has guardado la primera. Puede ser, puede ser. Yo sí. eh, normalmente lo suelo hacer eh, quitando el objetivo, porque ya digo que lo suelo utilizar uh -huh. pues, para meter la luna sí, para claro. meter la luna en, 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 y utilizando el 75-300 o, o, bueno, o el, uh -huh. el 100-400 o el objetivo que, que, que se utilice. No uh -huh. Pero no, te lo si te te digo porque esta es una de las cosas que yo tengo pedidas hace algún tiempo, que hemos sí. dicho a los de I.D. que estaría muy bien que no se cortara la exposición. Uh -huh. Y. Pero yo creo que a ti, a lo mejor lo que te está traicionando el subconsciente es que sí que habrás hecho algunas fotos con la exposición múltiple donde has utilizado la plantilla. Sí. Porque sí, sí que es verdad ¿eh? que luego entras en la exposición. Imagínate no que haces la foto con el angular de la montaña, la que hemos visto antes de, de la montaña sí. y la luna. ¿no? Sí. Sí. Entonces sí. haces la foto de la montaña y la luna. Pero en el momento que tú quitas el 1240, por ejemplo, o el 714, y sí. pones el 75300, la exposición múltiple se corta. Pero tú pones el 75300, activas sí. la exposición múltiple le das a una función que, o sea, una... O sea, sí, una función. Dentro de la función de exposición múltiple hay una opción que te dice combinar. Entonces, a la hora de combinar, eliges la foto de, que acabas de hacer y, y te la muestra semitransparente como plantilla y entonces tú ya colocas la luna donde quieres. Ya. Yo creo que es así como lo haces. Pues ahora tengo dudas, porque la verdad es que lo hago de una forma mecánica y no sé... Sí. Lo hago mecánicamente y también es cierto que de una vez para otra se me suele olvidar y tengo que volver a pero la verdad es que ahora ya hace tiempo que no hago ninguna así y no recuerdo pero sí que ya tengo que utilizo una detrás de otra y que además se suman las exposiciones Quiero decir que normal sí eso sí la, eso la luna sí. la tienes que la primera la tienes que subexponer creo bastante mmm, para sí, para que la... esté el cielo muy negrito, el cielo muy oscurito, para que es, luego la luna. Se, se suman no. las exposiciones como ocurría antiguamente en las fotografías cuando se hacía eso. Pues eh, miraré, eh, a ver, porque yo es que. Ya te digo, apagarla no la apago, solo le cambio el objetivo, lo que no sé si. Y, y sé que tiene varios modos en que si le vas a hacer la foto, te sale parpadeando arriba el modo de fotografía de exposición múltiple y. Sí. Y, bueno, luego, 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 luego lo vengo. Sí, a, a ver si voy a estar yo pidiéndole a nuestros japoneses algo que ya tenemos. No lo sé, no, <laughs> seguro que no, que creo que además sé por quién lo dices. Me parece que había un fotógrafo por ahí que lo utiliza bastante a menudo sí. para. No voy para a decir sí. <laughs> Y sé que viene de ahí un poco <laughs> sí. la historia. Ya, es, Rafael. Rafa ¿Eh? dice pregunta quizás sea una pregunta tonta viniendo de Rafa Berlanga tonta no es seguro no, Pero dice mira y es muy interesante hay diferencia en la luz que se puede apreciar en alta montaña o es muy parecido a la que podemos ver desde aquí claro, Rafa ¿de aquí se está refiriendo a la limpieza de la luz a la calidad de la luz a, a ver eh, a Dios gracias los, a los cielos son otros más limpios claro. no, hay, no hay polución o, o hay menos, menos polen también, que ya sabéis que sobre todo en verano el polen también suele hacer el bastante difuso el cielo, eh, eh, no hay contaminación lumínica, luego en realidad al final las luces son para mí eh, más, más, más bonitas, más limpias, el frío también supongo que tendrá que ver que los cielos sean más limpios. Para mí, lo que pasa es que yo no soy objetivo, yo soy un enamorado de las montañas. En realidad, claro. eh, a, a la gente pensará que solo hago fotografía de montaña, pero no es cierto. A mí me encanta hacer fotografía de paisaje en general y de naturaleza, ¿no? Y me gustaría aprender a hacer fotos de fauna y de macro. Lo que pasa es que eh, soy de la opinión de que cuando tocas muchos palos, pues al final eh, no, 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 no te especializas en nada, ni, y como para mí el paisaje y la naturaleza es lo más lo más grande pues al final no no, no tocó otros palos no pero pero la, la, a mí la fotografía de costa también me gusta bastante y al final yo tengo aquí cerca pues San Sebastián Bilbao la foto de bosques te acuerdas que hicimos un taller aquí el que para eso Navarra, sí. es precioso no la canta uh -huh. ahí está sí sí entonces eh, la luz de la montaña la verdad es que es es, es muy bonita y, y yo creo que es a lo mejor tal vez más fácil, entre comillas, sacar cielos limpios y, y más nitidez en las fotos, a lo mejor, ¿no? Que no hay esa, por lo que hablamos, el polen y, y la contaminación lumínica, a lo mejor de fotos nocturnas. Sí, señor. Hay, hay, hay todavía más más preguntas, ¿eh? No sé si llevamos una hora y media. Yo creo que no nos va a dar tiempo a, a, a responderlas todas. ¿eh? Eh, sí. a, si alguna que tenga mucho que ver con el tema es, por ejemplo, Manu, con de Javier, amanecer o atardecer, ¿cuál te da? los colores más bonitos. <laughs> a mí me gusta más el atardecer, pero no sé si que tiene que ver por los colores. Eh, hay varias razones, ¿no? Además es una pregunta que me hacen bastante a menudo en la montaña, ¿no? Eh, cuando doy charlas de fotografía en, en clubes de montaña o tal, eh, me gusta más el atardecer por, por... Porque vas hacia la noche. Eso, primero porque eh, hace bastante menos frío. Entonces, eh, ya sabéis que el amanecer es el momento más frío del día. Es cuando más frío hace. Entonces, el frío es un, es un tema. Eh, a, 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 eh, madrugar, o sea, levantarte temprano, a mí me jode mucho. Además, en sitios que hace mucho frío, sacas el morro del saco y eso te da muchísima pereza. Y con, conforme te vas haciendo más mayor, te da más pereza. Entonces, eh, eh, esas razones, eh, por esas razones me gusta más el atardecer. Eh, porque vienes de la tarde y estás más calentito, más tal. Y otra de las razones es que después de el atardecer viene la hora azul eh, y para mí eso es eh, y, la, y la, la noche o sea eh, vienes de, de, de un momento muy bonito el atardecer con esas luces preciosas cálidas pero además luego viene la hora azul es, esas fotos en la que especialmente en la montaña es muy bonito porque en la última luz del día que ya no es el sol sino la luz eh, es, se refleja la nieve de las montañas y, y la hora azul es preciosa y el amanecer lo tiene antes del amanecer, la hora azul un poco, pero claro, el amanecer va evolucionando la luz a peor a peor a peor y sin embargo en el atardecer va evolucionando va a casi a mejor, ¿no? O sea, después del atardecer tienes la hora azul y después de la hora azul, si te quedas un buen rato, pues la la fotografía nocturna, ¿no? Entonces, a mí me gustan más los atardeceres no por la calidad de las luces, sino sobre todo pues porque tienes eso, la hora azul, las fotos nocturnas y porque pues además puedes llegar a tener trazas de estrellas sobre un cielo azul. Además, y sobre todo eso que no tienes que levantarte del saco ni madrugar. ¿eh? No sabes lo que me ha costado a mí estos estos amaneceres que he hecho ahora a, a levantarme a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana Uf, se da una presa de la hostia para ir a hacer fotos y demás y si te has acostado un poco tarde. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que están todas las preguntas respondidas, más o menos. Eh, bueno, Javier Carlos Marlasca pregunta, preguntaba que la foto, esta foto de la iglesia, una que has mostrado donde la has hecho, sí, es impresionante. Sí. Bueno, ese es otro típico sitio de estos que se echan a perder eh, esta, eh, de Instagram, ¿no? Eh, si Karine y Misurina... Puede ser uno de los sitios más fotografiados del mundo mundial a través de Instagram. Esta iglesia, pues será la segunda, ese es el segundo sitio donde vienen autobuses de chinos y japoneses a hacer fotografías solo. Se llama Santa Madalena, creo, la iglesita muy típica de fotos, y el macizo montañoso, el Puezlo, que es increíblemente bello. ¿no? Esto está en Dolomitas, pero pegado ya hacia Austria, un poco más retirado de la zona. Más típica que sea Cortina de Ampecho, y eso, eh, hay habilitado un parking para autobuses y la hostia para venir a hacer la foto. O sea, es, es increíble. ¿no? Esta iglesia y otra que tiene el pueblecito también está muy fotografiada. Santa Madalena, creo que se llama. Es un sitio muy bonito. Es difícil no sacar gente en la foto, ¿eh? <risa> <risa> y más ahora bueno. que viene el verano. Bueno, hay alguna preguntita así. Voy a responder yo rápido, son preguntas para mí, yo creo, eh, porque pregunta indica. Eh, ¿Habéis pensado en alguna formación de OM Workspace? Saludos desde Pamplona. Mira, un paisano tuyo. Pues sí, lo, lo hemos pensado. Lo que pasa es que al final los contenidos de las sesiones los pensamos en para el máximo de gente posible. Pero en el tema de OM Workspace, que lo usáis algunos, pero no es. No está muy extendido, quiere decir, hay poca gente que revele en row, pero sí que lo hemos pensado. Pero en lugar de hacerlo en directo, seguramente haremos formaciones en Zoom que sean privadas para, para los que realmente estén, estén interesados. Luego había por aquí otra preguntita de Luipi Fernández. ¿A más segundos por foto...? ¿Menos tiempo total? No, entiendo que estás preguntando por el Live Composite cuando hemos dicho que sería una foto de 20-25 minutos que eran fotos de 60 segundos. No, tienes un tiempo total, dependiendo del modelo de la cámara son tres horas o en el caso de la OM1 son 6 horas. Puedes estar haciendo fotografías durante seis horas independientemente del tiempo de exposición individual de cada, de cada fotografía. Y luego he visto que hay un par de preguntas sobre el tema de los reembolsos y el tema del cashback que... que bueno, eh, que había comprado alguien la OM1 con el 1200 y con el eh, 40-150 creo, o con otro objetivo, con dos objetivos. Eh, si sí hay que hacer una solicitud de cada pieza porque eh, hay que especificar el número de serie de cada pieza. O sea, que si has comprado tres elementos, pues tienes que hacer tres, tres solicitudes. Y luego por aquí alguien también preguntaba sobre el tema de los cashbacks. Eh, yo tampoco es algo que yo domine. Pero a nivel de procedimiento, me refiero, de solicitar los reembolsos, pero que si, si no tienes la confirmación, yo lo que te diría es que escribas a, a Atención al cliente o la misma página de, de las promociones, pues que les escribas y les digas que no tienes, que no tienes noticias. Tarde o temprano, o sea, los cashbacks se pagan todos, los reembolsos se, se pagan todos. Pues por mi parte, Javi, eh, podríamos estar aquí toda la noche porque hay, hay, hay mucha gente. Eh, en, en la sala, somos más de 100 todavía, pero yo creo que llevamos una hora 40 minutos. Ha sido un placer eh, revivir de nuevo estas, estos viajes y, y visitar las cumbres contigo una, una tarde más. Y yo lo único te voy a pedir, te voy a hacer dos preguntas. Yo te voy a hacer una pregunta y luego te voy a pedir que nos des un consejo que se te ocurra para hacer este tipo de fotografía, damos un consejo para hacer fotografía de montaña y disfrutar de la montaña a pesar de que ya nos has dado muchos, pero yo tengo una pregunta para ti ¿en alguna ocasión siendo tan apasionado de la montaña y de las luces y de los atardeceres, de los amaneceres y ser tan apasionado de la fotografía ¿ha habido algún momento en el que te hayas enfrentado a una escena en el que hayas dicho me voy a perder la foto por disfrutar del momento? Jo... Eh... Creo que no. Luego me he arrepentido. Es que esto es una. Es difícil. Cuando haces una cosa, quieres la otra. Me pasa muy a menudo cuando ha pasado el momento que dices, joder, se me ha pasado y he estado más concentrado en hacer las fotos que, que, que en vivir el, el instante, ¿no? Y además, es más, si no has conseguido la foto que tú querías, a veces te frustras un poco, que es curioso dice, joder, con lo bien que y lo bonito que era esto, y, y, y te frustras un poco. Eso es un poco un lado negativo, ¿no? De, 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 de del, del tener esa pasión tan grande de, de, de fijarte en querer hacer la fotografía. Pero todo esto al tiempo, al tiempo se marcha cuando estás en tu casa y, y ves la, la foto, ¿no? Y. y, y y, y empiezas a revivirlo. Y entonces dices, joder, es que si no hubiera gastado el tiempo en hacer lo mejor que yo puedo hacerlo esto, eh, a lo mejor uh -huh. no lo habría conseguido. Y cada vez que cambio una foto de mi salvapantallas de, de, del ordenador y, y vuelvo a ver dónde estuve, te compensa, ¿no? O sea, uh -huh. e, 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 y, y es incompatible lo uno con lo otro. O tienes lo uno o tienes lo otro. Y sí es cierto que cuando ha pasado el instante dices, joder, se me ha pasado y no lo vi, no me he sentado a disfrutar. Sí, a disfrutar. Estabas concentrado en la foto. Tensionado, Yo, y, sí. y, y son muchas cosas las que tienes que, que, que controlar, ¿no? Pero merece la pena, merece la pena el que realmente el instante no lo vivas con tanta intensidad, ¿no? Yo creo que luego lo vas a vivir multiplicado por cuatro y mucho más tiempo, porque al final con el tiempo todo se te va olvidando si no guardaste sí. la fotografía. Sí, además yo creo que también, Javi, que el paisaje es una fotografía que tiene momentos que son, que son de correr, como tú bien has explicado, no sobre todo si es al amanecer, porque el sol levanta y el tiempo se acaba, si vas hacia la noche es distinto, pero también es verdad que no estás tampoco tan digamos, enfrentado a un visor, sino que trabaja más quizá con la pantalla, eres sí. más consciente de la escena que si estás haciendo, por ejemplo, fotografía de acción o cualquier otro tipo de fotografía, que, por ejemplo, la gente que hace fotografía de deporte o fotografía sí. de fauna en un momento determinado, claro, ves lo que estás viendo a través del visor y te estás perdiendo uh -huh. todo lo demás. Quizá el paisaje en ese aspecto es más agradecido. Sí, también. pues te mm. permita un poco las dos cosas, ¿no? Muy bien, pues sabía que la pregunta era difícil y también intuía... Que nunca te has perdido una foto. No. no. Javier, Javier, muchísimas gracias por todo. Un placer pasar este rato contigo. Seguimos en contacto. Y muchas gracias a todos vosotros por, pues, por haber estado esta tarde con nosotros, haber decidido estar con nosotros. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Chao. Muy bien. Un abrazo para todos y todas. Y muchas gracias por haber estado aquí. Hasta otra. Un abrazo.